Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, empecemos por hacer un poquito de contexto en este tema de las consultas previas. Esto tiene origen en un acuerdo que Colombia suscribió con la Organización Internacional del Trabajo, o sea que este es un, digamos, una política global, no es una invención del gobierno de Colombia. Y claro, se podrá discutir mucho cómo deben ser las consultas, etcétera, y hay que hacerlas de la mejor manera, pero si contextualizamos el caso, estas consultas tienen origen en un asunto que no se puede olvidar. Es que por siglos, esas comunidades que hoy llamamos indígenas o afrodescendientes u otras, han sido comunidades asesinadas, masacradas, saqueadas, robadas, vilipendiadas, humilladas. Yo creo que no hay palabra de la historia universal de la infamia que no se haya usado en la práctica contra esos seres humanos. Ese es el origen de este asunto. O sea, no fue que un buen día a unos sectores privilegiados que todo lo tenían, que todo lo mangoneaban, que todo lo hacían, se les ocurrió darles otra gabela más. No, les están dando unos ciertos derechos especiales, es saber si sobreviven, es saber si no desaparecen de la faz de la tierra. Ese es el origen de esta historia. Si perdemos esto en el punto de vista, nos confundimos. Y esto es más cierto en la etapa de la globalización, porque es que en la etapa de la globalización estas comunidades ya ni siquiera se tienen que enfrentar con los poderes económicos locales del viejo hacendado o del viejo minero o del viejo comerciante de un pueblo que podía atropellarlas, sino que se están enfrentando es a los más grandes poderes del universo. Comunidades que en muchos casos les estorban, por ejemplo, las comunidades de Guayús de la zona sur de la Guajira son un estorbo, sí, para Strata y para Anglo American y para Billiton. Strata acaba de fusionarse con Glencore, creo que la fusión vale más de 100 mil millones de dólares. Entonces imagínense un indígena Guayú al lado de Strata. Si no hay una protección especial para ese indígena Guayú, lo borran del mapa, entre otras cosas porque una parte bien grande de esos indígenas Guayú ni siquiera hablan una lengua que pueda compartir con los ejecutivos de Strata o de Anglo American, de cualquier empresa de esas. Entonces, este es el contexto que quiero plantear. Ahora, que haya que hacer las consultas bien hechas, sí, hay que hacerlas bien hechas, pero este es, digamos, el antecedente. Lo que pretende corregir ese acuerdo de la OIT es esto, repito, con el agravante de que estamos en la etapa de la globalización. Ahí en este momento, les cuento, senadores, yo estoy hablando ahora con un amigo que es especialista en estos temas y me decía que hay una ofensiva global, senador Ballesteros, por eliminar estos derechos, volverlos un chiste como usted acaba de contar con en el caso de la ley de regalías, ¿no? Sí, que entonces la Corte Constitucional escribe tres párrafos a favor de la importancia de la consulta y después no procede en consecuencia. Eso me recuerda a un senador que había aquí, que en todos los proyectos de ley bien horribles echaba un discurso diciendo que era malísimo el proyecto. No lo digo en esta comisión, en el Senado. Y cuando terminaba el discurso en contra del proyecto decía, pero eso sí, dejo constancia de que lo voy a votar a favor, señor ministro. Que no nos termine la Corte Constitucional en estos menesteres, en esa misma lógica. Bueno, yo me voy a referir, señor ministro, al caso del río Ranchería. Ese es un caso que no tiene que ver con su ministerio, porque fue el ministerio del doctor, empezó en el ministerio del doctor Germán Vargas, pero lo quiero poner como ejemplo de horrores que están sucediendo, que hoy ya están sucediendo. Voy a hacer lo más resumido que pueda, pero me voy a gastar unos minutos para poder plantear el tema, porque hay detalles que usted necesita conocer, porque además al final lo que le voy a pedir es que corrija el horror que está haciendo. Lo que se está haciendo es tan grave que le anticipo esto. En los próximos días voy a denunciar ante la Procuraduría a los funcionarios del Ministerio del Interior que están en alianza, a mi juicio ilegal, con el Cerrejón, atropellando todas las leyes de esta República. Bueno, ¿cuál es un poco la historia? Brevemente, esta empresa, el Cerrejón, que es, repito, una de las grandes transnacionales del mundo, quiere desviar el río Ranchería en 26 kilómetros. Esto, por supuesto, es un escándalo mundial, porque desviar ese río, senador Sierra, significa que fácilmente el río se pierda, ¿sí? Un río que llega agonizando a Riohacha, porque ya llega en un hilo de agua. En sus orígenes, donde lo van a desviar, es uno de los ríos más bellos que yo haya conocido en Colombia. Vale la pena que los cachacos lo conozcamos.
¿sí? Pero bueno, el punto es que lo van a desviar y hay, claro, todo un debate enorme sobre ese tema. Y ese río es parte de la cultura, de la vida, de todo, de esos indígenas wayú que viven ahí al lado de ese río, ¿sí? Y que son víctimas de esa mina, porque esa mina se ha venido construyendo sobre la base de desalojar, inclusive con bulldozers, ahí están las películas, comunidades indígenas como la de Tabaco, hace un poco de años. Bueno, entonces hay la discusión de la licencia ambiental y de la consulta previa que se tiene que hacer en estos casos. Bueno, empiezo por decirle esto, ministro. De acuerdo con... Ah, bueno, y ya el Ministerio del Interior arrancó en la consulta. Acta de taller de preacuerdos del proceso de consulta previa en el marco del proyecto de expansión P500 IOUYA. Una palabra guajira que es el nombre que le han dado a ese proyecto. Sí. O sea, el Ministerio del Interior ya está en la consulta previa. Pero ojo con esto, señor ministro, para que usted se asombre, porque probablemente no conozca esto. En estos días, el 9 de junio, le preguntaron al doctor Roberto Junguito, que es el presidente de la empresa, que en qué iba el proyecto de desvío del río Ranchería. Y miren, senadores, lo que dijo el doctor Junguito. Dijo, este proyecto está hasta ahora en la etapa de prefactibilidad. El desvío del Ranchería, como otras alternativas, se está evaluando. O sea, el doctor Junguito dice, apenas lo estamos pensando y podría suceder. Y agrega, no hemos pedido un solo permiso formal, porque aún estamos evaluando. Solo a finales de este año, senador Valera, se daría ese momento, cuando decidamos qué proyecto se va a hacer. Creámosle al doctor Junguito que ellos todavía no saben si van a desviar el río Ranchería o no. De mi oficina le consultamos al Ministerio de Ambiente, les preguntamos, ¿hay alguna propuesta de cualquier tipo sobre ese río, el río Ranchería, no sé qué, este tema del que estamos hablando? Y nos dicen, no hay nada. O sea, el Ministerio nos confirma lo que dice el presidente de la empresa, pero el Ministerio del Interior, que deberían, pues, son como magos, ya está consultando sobre una cosa que no se sabe cómo va a ser, ni si se va a hacer, ni cuándo se va a hacer, ¡nada! El Ministerio del Interior está recogiendo firmas y actas. Bueno, esta es una. Llevan 68 acuerdos de estos. 68 acuerdos de estos con comunidades guajiras. Repito, preacuerdos del proceso de consulta previa en el marco del proceso de expansión. Ta, 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 ta. Y aquí están. Bueno, las firmas es un decir. La mayoría son huellas digitales porque sus compatriotas guayús, en parte importante, ni siquiera saben leer y escribir, ni hablan siquiera español. Esto lo anda haciendo, y aquí están las actas, señor ministro, en combo los funcionarios del Ministerio del Interior y los funcionarios de Carbones del Cerrejón. Bueno, ¿qué es lo que dice la ley al respecto? ¿Y por qué es que pienso demandar, o estoy en trámite de demandar a estos funcionarios del Ministerio del Interior, y no sé si al propio ministro? ¿Qué es lo que dice? Esto de las consultas en el Ministerio del Interior, del Medio Ambiente, está completamente arreglado. ¿En qué momento aparecen y todo? Entonces, ¿qué es lo que dice el decreto 1320 del 98? El primer artículo que se refiere al caso habla, es el artículo 5, y habla de los estudios ambientales. Estudios ambientales, ministro, que no son parte de la consulta previa. Son estudios ambientales que hay que hacer en macroproyectos mineros que exijan consulta previa, pero no son parte de la consulta. Simplemente, ¿qué dice la norma? No la voy a leer. Es que el interesado, la minera en este caso, ¿sí? Tendrá que hacer algún grado de consultas con los darles participación a los indígenas en el diseño ambiental que vayan a hacer. Pero no es la consulta previa, ¿sí? O sea, en los estudios anteriores. Bueno, ya en el artículo 12 se dice con toda claridad, cómo es que empieza la consulta previa. Le voy a leer. Dice, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la solicitud de licencia ambiental, porque la consulta previa tiene que ver con el otorgamiento de la licencia ambiental, la autoridad ambiental competente comprobará la participación de las comunidades interesadas en la elaboración del estudio del impacto ambiental, o sea, a lo que se refería el artículo 5. Comprobará que sí haya habido participación de esas comunidades en el estudio del impacto ambiental. Y citará a la reunión de consulta previa que deberá celebrarse en los
Entonces, si no hay estudio de impacto ambiental, si el Cerrejón no ha llevado ningún papel al Ministerio de Ambiente sobre estos asuntos, ¿sí? Si ni siquiera pueden estar haciendo estudios ambientales porque no se sabe qué va a hacer, cómo se va a hacer. Si una cosa es ese estudio ambiental y otra cosa es la consulta previa, ¿cómo es que los funcionarios del Ministerio del Interior andan realizando una consulta previa? ¿Consulta previa de qué? ¿A qué le están consultando? ¿A qué le están consultando? Pero la norma va más allá. Dice una sentencia de la Corte Constitucional que cuando llegue cuando la empresa presente el proyecto y empiece el trámite de consulta previa, a las comunidades habrá que consultarles el procedimiento de la consulta previa. Pero tampoco es el caso. El procedimiento de la consulta previa, a quién se le cuestiona, a quién no se le cuestiona, a quién se le pregunta, cómo son las cosas. Bueno, entonces, es evidente que aquí se está haciendo, senadora Daira Gálvez, usted que es abogada, un procedimiento que no es el procedimiento que establece el decreto. Tiene nada que ver con el procedimiento, porque no se está ni siquiera en estudios ambientales. Están consultando porque el propósito es corromperlo, señor ministro. Este es un espectáculo bochornoso. Entonces, mire usted qué es lo que viene sucediendo. Llevan ya 66 de estos y están haciendo más. Entonces, ¿en qué consiste? Y esto ya es un acuerdo, esto ya está firmado, y esto me imagino que el Cerrejón el día de mañana lo va a llevar al Ministerio de Ambiente a decir que ya hizo el trámite. Bueno, ¿qué es lo que les están haciendo? Leamos un poco cuál fue el acuerdo al que llegaron. Esto es un espectáculo bochornoso. O sea, en el mejor de los casos, siendo muy amplios con la sentencia de la Corte Constitucional y con las normas, deberían estarles preguntando cómo quisieran que fuera la consulta previa. Pues, digamos, por fuera de la ley, pero digamos que uno aceptando que es que algún día va a llegar el proyecto y ya más o menos se sabe cómo es. O sea, en una cosa, pues, digamos, de ese calibre, eso sería lo que les deberían estar preguntando. Bueno, miren qué es lo que les están preguntando y qué es lo que les están otorgando. Este es el acta, repito, de el acta de este... Aquí está transcrita, que es lo mismo. Dice, peticiones de las comunidades. Un Huawei, que ese es un hueco para sacar agua, ¿cierto? Se acepta por parte de la empresa. 100 chivos, 5 de ellos machos. Es lo que aquí le están otorgando a las comunidades. Y entonces, nota, se acepta por parte de la empresa con la modificación de que sean 90 hembras y 10 machos. Ministro, esto es una ofensa a la dignidad nacional. Esto es una vergüenza. Que este sea el tipo de cosas con la que estén engatusando a nuestros compatriotas. Otra, 9 novillas y un toro. Se acepta por parte de la empresa. Otra, alambre debe ser de púas para cultivos. Se aclara que ese alambre es del patio productivo y las yujas. Mantenimiento de la trocha con un puente en el arroyo. Dice, la empresa evaluará la propuesta técnica más apropiada, no sé qué. Construcción de 12 baños, se acepta por parte de la empresa. Hilo para artesanas de acuerdo al censo. Yo pregunto, ¿esto qué tiene que ver con una consulta de qué? ¿Qué tiene esto que ver con hablar de medio ambiente, de impacto ambiental, de qué pasa con el río? Es una vulgaridad, ministro. Que esto lo hagan los empresarios solos, quedarían muy mal ante ellos mismos y ante el resto de del mundo. Pero que funcionarios del Ministerio del Interior estén presentando esto como consultas previas. Construcción de un kiosco para eventos y reuniones de la comunidad. Que se tenga en cuenta a los miembros de la comunidad para la generación de empleo. No hay derecho a engañar a la gente de esa manera. Que se tenga en cuenta, ¿qué quiere decir? ¡Nada! Bueno, y son no sé cuántas páginas de esto mismo y llevan 66 de estos. A mí esto me parece de una gravedad inaudita. O sea, que Strata, Anglo American, BHP Billiton, que son los de Cerro Matoso, el doctor Roberto Junguito, que es el presidente de esta empresa, el doctor Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, le jalen a estas cosas.
y a esto nos digan que es una preconsulta, una consulta previa o cualquier cosa. Podría pues entrar en más detalles, pero pues no se trata de hacerlo hoy. El 30 de noviembre vamos a hacer, doctor Ballesteros, lo invito de una vez, de detalles sobre este tema en esta comisión. Voy a tener tiempo de hablar más, más largos. Pero esto realmente es, digamos, el bochorno. Entonces, ¿yo en qué concluyo, ministro? Pidiéndole a usted que anule todo esto actuado, que sancione a sus funcionarios que se metieron en esta cosa y que por supuesto no sigan, porque es que están en trámite otras no sé cuántas. Sí, están en trámite otras no sé cuántas repartiendo chivos por toda la Guajira. Sí, sí. Los del Ministerio Interior, los místeres del Cerrejón, repartiendo chivos pues por toda la Guajira. Entonces, bueno, ojalá pues en algún momento se aprueben las normas que haya que aprobar, pero sobre todo que estas cosas, ministro, no sigan sucediendo. Muchas gracias.